Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y seguimos con esta serie de tutoriales para sacarle el máximo provecho a tu Smart TV. Gracias a todos los que han estado siguiendo esta saga y muchas gracias por el apoyo, por las consultas. Recuerda seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como GBDel y también suscribirte a mi canal de YouTube para tener más información y sobre todo notificaciones inmediatas apenas salga un nuevo capítulo. En esta edición vamos a hablar de cómo sacarle provecho a tu Smart TV a través de dispositivos de almacenamiento externo, sean USBs como este o sean discos duros como este. ¿Para qué? Para ver tus series, películas y conciertos o el contenido que quieras ver. Ojo, también te voy a enseñar cómo subtitular tus series y películas favoritas y cómo disfrutar ese contenido en tu Smart TV. Vayamos por partes. Muchos equipos que aparecieron entre el año 2008 y 2009, conocidos como HDTV o televisores de alta definición, ya cuentan con entradas HDMI y USB. En muchos casos, los USB llegaron entre el 2009 y el 2010 o en equipos que en ese momento costaban mucho más, un tope de línea en televisores, por ejemplo. En un primer momento, mucha gente no entendía por qué un televisor debía tener puertos USB, pero en un corto y mediano plazo nos dimos cuenta, en verdad, que cada equipo cuenta con un media center incorporado. Es decir, que no solamente es para ver televisión, sino también te permite organizar tu contenido multimedia, sea de manera local como de manera remota, mediante una red. Y de esto vamos a hablar en este video, del contenido local, que puedes almacenar en dispositivos como estos de 8, 16 o 32, de 4 o de 2, para poder disfrutar en un Smart TV. En internet conocemos como códecs a este tipo de algoritmo que definen la codificación de un video. Los más populares son MP4, AVI y MKB. Usualmente el tipo de formato MKB se utiliza casi siempre para el tema Full HD, sobre todo para películas. En el caso de videos HD o Full HD grabados de televisión, como series por ejemplo, suele ser MP4. En el caso de las películas, suele ser MKB. AVI no está tanto en uso, o sea, sigue siendo masivo, pero la preferencia hoy se ha centrado en MP4 para series en alta calidad y alta definición y MKB para películas en alta definición o Full HD. Así que bajo esa premisa, recuerda, MP4 y MKB son casi siempre los formatos más populares. Aquí quiero hacer un alto porque hay un detalle que aclarar. La descarga ilegal de contenido, sabes que está penada, tiene restricciones en diferentes países, no recomiendo que lo hagas. Esto es un tutorial para mostrarte cómo sacarle provecho a tu Smart TV, no es un tutorial de cómo piratear. Pero siempre es bueno saberlo. Hay muchos servicios en internet para descargar series. Personalmente uso EZTV. Es un servicio para hostear o alojar archivos torrent con capítulos de series de televisión. Casi siempre la uso porque me parece de lo más confiable, casi nunca he tenido problemas, algunas veces cambia de dirección, pero siempre tengo disponibilidad de series allí. Se conecta con Pirate Bay para poder descargar los episodios. ¿Y cómo organizo mi guía televisiva? Bueno, para eso utilizo Series Guide, una aplicación en Android que me permite configurar una guía de televisión con todas las series que veo. Me avisa cuál es la que viene, el orden de aparición de cada una, sincroniza con TrackTV para poder seguir paso a paso el viewing de mis episodios y puedo añadir nuevas series o revisar las que ya vi. De esta manera, conozco la disponibilidad del archivo en EZTV. Una vez que entro a EZTV, descargo el episodio que quiero ver mediante un software torrent. Puede ser uTorrent, bitTorrent o cualquiera de ellos. Recuerda que para descargar estos archivos va a demandar mucho tu ancho de banda. En algunos casos, la calidad estándar es mucho menor y está entre 270 a 350 megabytes por episodios de 42 minutos o 45 minutos. Y cuando hablamos de HD, un episodio puede llegar a pesar hasta 1 giga de capacidad en formato MP4. Recuérdalo, porque es importante saber la capacidad de tus discos o de tus pendrives para poder colocarlos en el televisor. Una vez que descargaste el episodio, lo siguiente es subtitularlo. El tipo de archivo que necesitas se conoce como .srt. Es un archivo de texto que tiene otra configuración que se adapta sobre el video para poder ver los subtítulos sincronizados. Hay muchas comunidades en internet que subtitulan las series apenas aparecen, gente que dedica una madrugada o unas cuantas horas para traducir un texto en inglés al español y sincronizar dependiendo del tipo de episodio. Una vez que descargaste el subtítulo que estás buscando, recuerda estas dos cosas. 1. Tanto el video como el archivo SRT deben estar en la misma carpeta. Número 2.
tanto el archivo de video como el SRT deben tener el mismo nombre. Esto también lo puedes ver a través de un equipo Blu-ray o alguna consola de videojuego que tenga capacidad de lectura de archivos SRT. Usualmente vienen en el manual, pero casi todos llevan este tipo de condición. Checa que tu equipo sea compatible con SRT. Una vez que tienes el video y el subtítulo en la misma carpeta y con el mismo nombre, ya puedes introducir el USB en tu Smart TV. Apenas ingresas el dispositivo USB al televisor, aparecerá una notificación avisándote que ya hay un dispositivo USB incorporado al equipo. Le das clic a la opción Abrir y automáticamente irás al Media Center o al administrador de archivos del Smart TV. Buscas entre todas las carpetas el lugar donde están alojados tus videos y simplemente le das play. Como ves, el subtítulo está perfectamente colocado, se ve muy bien y sin problemas. Te recomiendo algo, no todos los subtítulos encajan con todos los videos. Procura siempre descargar el tipo de subtítulo en base al tipo de video que estás bajando. Casi siempre los nombres coinciden. Por ejemplo, en este caso tenemos un nombre muy largo. Procura en la comunidad de subtítulos buscar el archivo que sea equivalente. Te recomiendo entrar a subtítulos.es o subdivx.com. Si todavía no encuentras el subtítulo que encaje con el episodio, te recomiendo descargar también un sincronizador de subtítulos. Sé que es una rutina complicada, pero créeme que cuando le cojas el ritmo vas a ser el tipo más feliz del mundo. Bueno, este ha sido un nuevo episodio para contarte cómo sacarle el máximo provecho a tu Smart TV. Recuerda darle pulgares arriba para seguir haciendo esto cada semana. Gracias en verdad por la gran acogida de estos videos. Recuerda siempre comenta, sugiere, conversa, contesta, recomienda, critica. Aquí debajo en los comentarios de mi canal de YouTube pon lo que quieras y trataré de resolver tus dudas también. Recuerda compartir el video para que más gente sepa cómo sacarle el máximo provecho a su Smart TV. Y también te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, youtube.com/gbdel, y recibirás notificaciones inmediatas apenas aparezca un nuevo episodio de esta saga de cómo sacarle provecho a tu Smart TV. Gracias.